día especial, como vos decís. 2 de junio se conmemora la creación del primer cuartel de bomberos voluntarios en nuestro país, en la República Argentina. Fue allá hace mucho, año 1884. Y bueno, desde ahí hasta la fecha somos un poquitito más de 1000 cuarteles en todo el territorio del país. La provincia de Córdoba es una de las provincias que más cuarteles tiene por número de habitantes. En la provincia de Córdoba ya vamos superando los 175 cuarteles. Y bueno, todos compartimos la misma vocación de servicio, de brindar ayuda a los ciudadanos que están en alguna emergencia, sin cobrarle nada a cambio, inclusive sin percibir sueldo alguno. Hoy ser jefe del cuartel de bomberos voluntarios de Villa Rosario, una responsabilidad enorme. Pero aquella primera vez que ingresaste al cuartel, ¿tenías pensado llegar a ser el jefe de bomberos de Villa Rosario? No. Igual que lo hemos hablado a veces con otros jefes o oficiales ya de muchos años de servicio y con responsabilidades a cargo de la seguridad de la ciudad, no. Todos vinimos de muy jovencitos. ¿A qué edad ingresaste? Yo, en mi caso, a los 14 años, y te iba a poner varios ejemplos. La actual jefe de Río Primero, Daniel, también empezó, se llama igual que yo, Daniel, Alberto también. El de Río Primero empezó también a los 14 años. Nuestro actual director de Defensa Civil, Diego Concha, él era bombero y sigue siendo bombero de Alta Gracia, y él entró a los 12 años, y con Diego me acuerdo que compartíamos los campamentos juveniles cuando teníamos 14, 15 años en bombero. Éramos apenas unos niños. Y bueno, fuimos aprendiendo lo que necesitábamos aprender para ser bomberos, y después nuestro sistema nos fue enseñando lo que necesitábamos saber para ser suboficiales y luego para ser oficiales. Y el sistema de capacitación de Córdoba es muy completo, estamos trasladándolo al país. O sea, la Academia Nacional de Bomberos está copiando el sistema que tiene Córdoba con cuatro niveles de capacitación. Y bueno, así fuimos todos aprendiendo. Me estoy acordando del anterior jefe de Oncativo, Fabián Salva, también éramos compañeritos de 13, 14 años. El actual jefe de Belleville, mismo apellido que yo, Cristian Galo, y así te puedo nombrar un montón. El actual jefe de Alta Gracia, hemos sido desde compañeros así desde los 13, 14 hasta los 17 años en los encuentros de aspirantes, y después hasta hemos hecho la carrera de oficiales juntos, y así con el primer oficial de Villa María, el Mati Salcedo también, con el Mati nos hacíamos bromas desde los 14, 15 años. O sea, la mayoría de los que hoy todavía estamos en servicio, empezamos esto como una cuestión de niños, o quizá porque nos llamaba la atención, nos gustaba, y el sistema fue dándonos la formación que hoy tenemos y lo que necesitamos para así llevar adelante lo que es la responsabilidad de la seguridad de una ciudad o de una comunidad. Los festejos arrancaron esta mañana tempranito con el izamiento de la bandera, con el hacer sonar la sirena, después un desayuno. Aquí, ¿cómo continúa todo esto? Esa forma de iniciar el festejo está consagrada en la ley también, en la ley provincial y también en la ley nacional, por eso lo hacemos de esa forma. Y los festejos están previstos con una misa durante la tarde, a las 18 horas aquí en el cuartel, igual que hicimos los otros años anteriores, y luego continuamos a la noche para el personal del cuerpo activo y todo el personal que forma parte de la institución, comisión directiva, consejo asesor, cuerpo auxiliar. Nos vamos a juntar para compartir un asado. Seguimos estando en la República Argentina y nos sigue gustando, aunque por ahí se nos fue un poquito el precio, pero lo mismo seguimos haciendo, igual que hacen todos, nuestro tradicional asado lo vamos a hacer esta noche. Y después, para cerrar el festejo de este día, el acto protocolar con los cambios de abanderado y algunos ascensos va a ser el domingo 4, 16:30 horas en la Plaza General Paz, al frente del Palacio Municipal.